Paella negra, está elaborada a base de tinta de calamar, ajo rostizado y tomate con café. Para su montaje es calamar también que va empanizado y un crocante de puerro que va arriba. Perfecto, y por este otro lado tenemos una chuleta que es una de mis comidas favoritas, así que yo estoy encantado con este platillo, chef. ¿Qué es lo que lleva? ¿Cómo ha sido aderezado? ¿Lleva un poco de su receta personal? ¿Cómo es la elaboración? La elaboración de esta chuleta pues es a la plancha, va sazonada con un poco de mantequilla aromatizada con romero. También las guarniciones de ellos, esos son unos gajos de papa que van sazonados también con pimentón español y hierbas aromáticas. Nos hemos trasladado a Tapas y Cañas, específicamente en Torre Futura, y me encuentro precisamente con Roxana Escobar. Ella es gerente de marca y nos estará ampliando qué es lo que podemos encontrar en este lugar que nos transporta con su gastronomía a otro país, pero me encanta que sean manos salvadoreñas los que han elaborado todo este menú, en el que los salvadoreños también podemos venir a disfrutar de una gastronomía a la que no estamos acostumbrados. Bienvenida. Gracias a ustedes, bienvenidos a Tapas y Cañas. De verdad que estamos súper contentos que Canal 10 esté acá, el canal de los salvadoreños, ¿verdad? Y pues, así como te pudiste dar cuenta, tenemos muchas cosas buenas y ricas que ofrecer a nuestros clientes este mes de mayo. Bueno, especialmente el mes pasado lanzamos nuestro banquete de sol, que son 4 especialidades en paellas sumamente exquisitas. De verdad que están para todos los gustos, tanto para los que les encantan los mariscos, como para los que solamente quieren comer vegetales, o a los que quieren atreverse a algo más. Esto es bastante importante porque realmente nosotros estamos buscando un espacio donde estar con nuestros amigos, o específicamente retomando lo que tú decías también, Roxana, en el mes de mayo nos reunimos toda la familia. ¿Por qué? Porque estamos celebrando a nuestra mamá. Una paella sería una opción exquisita para que todos nos reunamos y comamos delicioso, y en este festín de paellas que está dispuesto acá para todas las personas que quieran venir, podemos encontrar variedad de menú. Adicional, también pueden agregar una exquisita sangría de la casa con un vino sumamente rico que nosotros recomendamos. La verdad es que la combinación es perfecta. Nuestras paellas están sumamente deliciosas. Adicional, también tenemos nuestro festín de reyes, que son 6 opciones riquísimas para el almuerzo. Todas incluyen a un precio especial el refresco y el pan como acompañamiento, y pues lo más rico y esperado por la tarde, que se puede disfrutar con un rico café, son nuestros nuevos churros caseros españoles, que están sumamente exquisitos. Los puedes disfrutar con caramelo o con chocolate, así que de verdad que les invitamos a que se vengan a Tapas y Cañas y vengan a disfrutar del sabor más rico de la comida española. Nos pueden buscar como Tapas y Cañas El Salvador y nos pueden visitar desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche.
Horarios muy variados y precios accesibles son lo que a usted le espera en Tapas y Cañas. Te agradecemos, Roxana, por haber estado con nosotros. Siempre es un placer platicar contigo y que nos cuentes de todas esas promociones, especialmente en este mes de mayo en el que queremos consentir a nuestra mamá. Con esta invitación, nosotros estamos listos para continuar con más de Tu Mañana y le invitamos a que usted continúe con nosotros.